compañeros, pongan atención. Aquí el comandante Esparza tiene algo muy importante que decirles. Como todos sabemos, el cártel local nos sigue metiendo goles y la droga sigue llegando a la frontera. Pero a partir de hoy día, esto va a cambiar. Durán, explícales por favor. Escuchen bien. El cártel sigue metiendo cantidades pequeñas de droga. Esto lo están haciendo de forma diferente. Lo están haciendo en vehículos de bajo perfil y muy veloces. Así como son motocicletas y autos arreglados para arrancones en las calles. Como dice el comandante, a partir de esta noche cada uno de esos vehículos se va a revisar según tenga esas características. Es importante decirles que queremos que agrupen a toda su gente y que tengan mucho cuidado porque aún pueden traer escolta. ¿Alguna pregunta? Ninguna, señor. Ninguna. Bueno, a darle, señores. Suerte. Bueno, en media hora se termina el turno. ¿Qué piensas hacer? La mera verdad, comandante, quedarme. Yo necesito hacer ese tiempo extra. Bueno, si usted no tiene ningún inconveniente. No, ninguna. Yo decía por Silvia que te extraña, me imagino, cuando andas por acá trabajando. Silvia, no, sí, la mera verdad, sí. Ella sí comprende mi trabajo, ¿no? A diferencia de Laura, mi exmujer, que la verdad le valía madre. Bueno, ¿y tu hijo cómo está, Junior? ¿Al Junior? El Junior ese cabrón. Bien, pero pues no deja de preocuparme. Digo, a raíz del divorcio que resultó muy mal. No sé qué tantas pendejadas le esté diciendo su madre. Bueno, pero él es inteligente, como su padre, ya ves. Pero es nomás cuestión de darle tantito tiempo y que estés al pendiente con él. Pero es buen muchacho. Sí, sí lo sé, comandante. Ojalá y tenga voz de profeta. Vas a ver que sí. Pero bueno, pues hay que darle. Hay que parar a esa gente, ya ves. ¿Suerte? A chingarle, pues. Vámonos. Bien, alumnos, pues el tema a realizar va a ser sobre la migración ilegal. Sí, es importante que se esmeren en este trabajo, ya que contará la calificación semestral. Sí, el video deberá contar con toda la información posible, lo más que puedan ustedes conseguir. Lo quiero para el lunes, sin falta. No quiero ausencias, no quiero que nadie me falte. Es importante. El video deberá de contar con todos los requisitos, abusos, muertes, maltratos, todo lo que puedan investigar, chicos. Quiero la lista de las personas que integren su grupo y la agrupación las quiero de 3. Genaro, ¿te quedó claro lo que estoy diciendo? ¿Mande? Párate. ¿Te quedó claro lo que estoy pidiendo el trabajo para el lunes? ¿Sobre la inmigración ilegal? Sí, no se preocupe, el video lo va a tener el lunes. Todo clarísimo. Bueno, es todo por hoy. Ya concluyó la clase. Los espero el próximo lunes sin falta. Hey, Paola, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Y ya sabes con quién vas a trabajar? No. ¿Y tú? No, tampoco. ¿Entonces qué? Sí. Mi hermano tiene una compu y me la puede prestar para hacer mejor el trabajo. Ah, ok. ¿Quieres trabajar juntos? Sí. Ah, ok. ¿Qué te iba a decir? Pero nos faltaría otro. Sí. Pero así... No, pues así, tú y sí, yo. Sí, así está. ¡Vamos, güey! No mames, güey. El Correa retó al Alfonso una carrera, güey. ¡Cáile! ¡Vamos, güey! ¿Quieres ir? No, me tengo que ir a la biblioteca. ¡Ah, ok! ¡Vente! ¿Qué, güey?
está pa' madre el pinche ambiente, cabrón. ¿Está bien? Güey, esa mamazota, güey. Está bien rica la pinche, dice. Me daría lo que fuera, güey. Me encanta esa vieja, güey. Sí, güey, esas pulgas no brincan a estropetarte, güey. Sí, güey. ¿Ya tienes equipo para el trabajo del lunes? Mira, niño, deja de estar molestando, ¿sí? ¿Quiero ver que esto es más interesante? Bueno, es que pensaba, si no tenías equipo, que tal vez quisieras trabajar conmigo. Ay, niño, deja de estar molestando. Ya me di cuenta que te la pasas viéndome en la escuela. ¿Qué chingados está haciendo ese morro con mi vieja, cabrón? ¿Qué no te le encargué? ¿Qué chingados haces con mi vieja, cabrón? Nada más estamos platicando, cabrón. Mira, cabrón, este es mi territorio y aquí se me respeta, ¿entendiste? Mira, pinche ardilla, quédate con tu vieja, güey. Es igual de mamona que tú. ¡Cabrones! ¿Qué chingado está pasando aquí? ¿Qué chingados haces aquí, dicen? ¿Qué? ¿Te tengo que andar pidiendo permiso para andar donde yo quiera o qué? No me digas que estos pendejos le pertenecen a tu corral. No, pero al que madreaste, puede que sí. Pues dile a tu morro que no se meta con lo mío, cabrón. ¿Entendiste? Vámonos. Vamos a cobrar. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿De dónde conoces a Alfonso? No lo conozco. Es el vato de una vieja de la escuela. Y sí sabes quién es él, ¿verdad? No, la neta no. Es un cabrón que anda en la maña. Pues a ustedes lo respeta. No te creas, morro. Tenemos nuestras diferencias. Y a todo esto, con todo respeto, ¿quiénes son ustedes? Tus amigos. Solamente tus amigos. Y no te andes metiendo en broncas. Y menos con ese cabrón. Esto es un fiasco. Comandante, yo no creo que todo esto vaya a salir tan mal. Yo tengo un buen presentimiento sobre esto, créame. Aguante un poco. ¡Revisen bien, muchachos! Señor, ahí viene un Camaro. ¿No se lo dije? Un retén, ¿y ahora qué hacemos? Tranquila, no pasa nada. Acuérdate que ahí traemos a los de atrás. Abusado, ¿eh? A ver si es cierto. Ya valió madre esto. ¿Qué hacemos, Marco? ¿Qué más? La gente a los fierros. Para. Apague su carro, por favor. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Les importa si regresamos el carro? Por supuesto que no. Por
hombre, tenía razón. Me pusieron dedos, estos cabrones. El jefe tenía razón, ya nos pusieron dedo. Casi una niña chingada, madre. Dime, ¿valió la pena? ¡Valió la pena, carajo! Voy a llamar al forense. Yo la gozo. Chingues, bro. ¿Otra vez? A huevo, saquen la feria. Ana, las estás arreglando. Este cabrón. ¿A qué te haces, güey? La neta. Ahí se ve que las estás arreglando. ¿Qué chingados están haciendo? Les dije que no quería pendejada y media. Ya, mi amor, déjalo. Solamente se están divirtiendo. ¡Ya! ¡Déjense de mamadas! Ustedes trabajan para mí y para nadie más. ¿Entendieron? ¿Eso es todo? ¿Con eso se divierten? Ay, la verdad no los entiendo. ¿A qué la trajiste, güey? ¿Tú la trajiste? ¿Yo qué? Ah, neta. ¿Cómo no puedes agarrar la cuba? ¿No viste los carros salir luego, luego? ¿Qué onda, morros? ¿Divirtiéndose? Pues sí, pero este güey tiene todo arreglado ya. Oye, necesito hablar contigo. Ok, claro. Pero en privado. Uy, jefazo. ¿Y qué onda contigo? ¿Qué trabajas? ¿Qué onda? ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo te decía por si quieres trabajar. ¿En qué? Mira, te voy a dar mi número de teléfono. Háblame. ¡Lárguense! Sí, bueno. ¿Se puede saber dónde chingados estás? Estoy aquí en la curva. Estoy arreglando unos pendientes. Por lo que veo, no lo estás atendiendo muy bien, porque últimamente todo te ha salido muy mal. Quiero verte mañana a primera hora, sin pretexto alguno. Chingada madre. Alfonso, ¿ya viste quién está ahí? Es el Diesel. Ese güey se parece al morro del otro día. ¿Qué chingado está haciendo el Diesel con ese pinche morro? Está bien, no quiero pedos. ¡Vámonos! Si te decides, háblame. Ya estás. ¿Se puede?
pásale. ¿Cómo estás, Genaro? Bien, comandante. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Dentro de lo que cabe. Fíjate que... qué bueno que ese cabrón no tenía buena puntería, sino que chinga me para, mano. Sí, así es. Ya sabe. Los pendejos solamente necesitan un golpe de suerte. Sí, hombre. ¿Y al fin qué pasó con esos cabrones? ¿Están muertos? ¿Los dos? ¿Muertos? ¿Qué pasó? Mire, comandante, si no le molesta, no quisiera hablar de eso ahorita. Mañana por la mañana le entrego mi reporte bien detallado. Qué lástima que no voy a poder leerlo personalmente. ¿Qué pasó, comandante? ¿Por qué dice eso? Usted se va a poner bien. Está tan fuerte como un rolo. Y ya verá que mañana va a estar en la oficina gritándonos como todos los días. Mira, Genaro, mi hija está a punto de dar a luz. No por un imbécil que quiere ganarse unos pesos. Voy a perderme la alegría de tener mi nieto conmigo. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y todavía me acuerdo cuando arrullaba al Junior hasta que se quedaba dormido. ¿Quién no va a querer volver a vivir eso con un nieto? Por eso he decidido retirarme. ¿Retirarse? Así como lo oíste. Retirarme. Bueno, comandante, todavía no me dice para qué quería verme. Hace un rato hablé con el procurador y le hice saber la razón de mi retiro. Me pidió que le haga una lista de todos los candidatos que pueden quedarse en mi lugar. El único nombre que yo le voy a dar es el tuyo, Genaro. Pero, comandante, eso no se me hace justo. Yo siento que hay compañeros mucho más capaces que yo. No, señor. El único que puede llenar el lugar que yo tengo eres tú. Así es que, felicidades y suerte. Gracias, señor. Suerte, Genaro. Traje esta botella del vino más fino que pude encontrar por 50 pesos. Qué bueno, porque esta ya se había acabado. ¿Y se puede saber cuál es el motivo de la celebración, mi amor? Sí, claro. El comandante Esparza se va a retirar y parece ser que me va a recomendar para que ocupe su lugar. ¿Qué te parece? Mi amor, felicidades, te lo mereces. Has trabajado mucho por eso, mi amor. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ¿celebramos? ¿Dónde están las copas? Discúlpame, por favor, por amargarte este momento, pero tu ex ha estado llamando todo el día. ¡Ya no la soporto! ¿Y ahora qué es lo que quiere? Pues las primeras llamadas dijo que quería que fueras a su casa. Y después, con su muy refinada manera de ser, dijo que te quería ahí a primera hora. ¿Qué se cree la vieja? Que te estuvo marcando al celular y que no le contestaste. ¿Cómo quiere que le conteste? Cada vez que hablo con ella son puras broncas. Después arreglo eso. Por lo pronto, ¿qué te parece si tú y yo hacemos como que nada de esto pasó y que esa mujer no existe? Vamos por ahí.
vaya, hasta que apareces. Gracias por recordarme el por qué me divorcié de ti, Laura. Ay, qué sentido del humor tan más agrio. Mira, Genaro, no me hagas las cosas más difíciles. En buen plan, no quiero pelear. ¿Para qué querías verme, Laura? Anoche, tu hijo llegó golpeado. ¿Qué? ¿En dónde está? Aquí estoy. Es así como lo cuidas, carajo. ¿Qué te pasó? Me peleé. ¿Sí? Si te peleaste, ¿con qué les diste? Anda, hijo, dile que aquí el señor policía se encargará de todo. No se preocupen, es un problema de la escuela. Yo mismo me encargo. De ninguna manera. Ahorita mismo me vas a decir quién o quiénes te hicieron eso y yo me voy a encargar. ¿Y qué? ¿Siempre vas a estar ahí para resolver mis problemas? ¿O nomás cuando no estés trabajando? ¿Igual? ¿O cuando no se estén matando entre ustedes? ¿O no? Respóndanme. ¿Saben qué? Ya me largo. Tú tienes la culpa. ¿Yo? Ay, Genaro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que lo estamos perdiendo. Mira, Laura, él tiene madre, él vive contigo, carajo. Sí, una madre que tuvo que retomar su carrera porque al parecer su padre se casó con su trabajo. Y yo me harté de ser un mueble más en tu casa. ¿Sabes qué, Genaro? Compadezco a la mujer que vive contigo. Hablas de hartarse, ¿verdad? ¿Tú crees que yo no me harté de llegar siempre a esta casa y encontrarme un pinche témpano de hielo? Pero siempre llegabas de mal humor. ¡Ya, ya! ¡Está bien! Por una vez en tu vida, dime y sé honesta, ¿para qué carajos querías verme? Voy a salir de la ciudad unas semanas y necesito que te quedes con él. ¿Y ya le pediste su opinión? ¿Tengo que pedirle su opinión? Además, ¿con quién lo dejo? Sí, ¿verdad? ¿Para qué carajos quiere una madre? Ya. ¿Cuándo te piensas ir? Oh, me voy un par de semanas. Yo te lo llevo antes del lunes. No, ¿sabes qué? Mejor yo vengo por él. Te evito el trabajito. Que estés bien. ¿Estás seguro? Está bien. Te llamo luego. ¿Qué pasó? Mataron a las dos mulas. Pues yo no sé, pero yo necesito gente que esté dispuesta a todo. ¿De dónde piensas sacar niños que estén dispuestos a fajarse a balazos con la policía? Mira, Samuel, no sé qué pasó. Nosotros le dijimos a los morros que los íbamos a cubrir. Pero son una bola de pendejos, incluyendo tu protegido, el diésel. ¿Y los embarques? Los carros llegaron sin problema, pero con lo que pasó, la policía va a andarlos buscando. Eso quiere decir que está llegando la hora de cambiar de métodos, ¿no creen? No, Samuel, el método es bueno. Mira, dame unos cuantos días. Aquí Abel va a reclutar unos cuantos hombres. ¿O no es así, Abel? Simón, hay un chingo de cabrones esperando su oportunidad. Como te dije, unos cuantos días. ¿Qué dices? De acuerdo, confío en ti. Luego nos vemos. Vigílame ese par de cabrones. Que no se anden peleando con el pendejo del diésel. Está bien, señor. Así lo haré. Oye, te está quedando curada, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, se ve bien. Pero si puedes cambiar eso un poquito más a la derecha. Ahí está. No sé, muy padre, ¿eh? Genaro, yo pensé que estabas bromeando cuando me pediste que trabajáramos los dos juntos. No, Paola, yo no haría una broma así.
Es que como en la escuela tienes a tu grupito de amigos y pensé que invitarías a Yesenia porque Yesenia y tú... No, nada de eso, Paula. Yesenia no es mía, o sea, ¿cómo te dirá? A ver, ¿qué es Yesenia para mí? ¿Cómo te diré? Sí, ya sé. Bueno, si quieres tú sigues editando y yo grabo. ¿Okay? Está bien. Bueno, entonces voy a salir a grabar. Bueno, nos vemos. ¡Hey, Tony! ¡Acomoda bien eso! ¡Gordo! ¡Quiero los carros listos para hoy! Sí, bueno, ¿quién habla? Ey, ¿qué onda? Soy el morro de anoche, ¿te acuerdas? Ah, ¿qué onda, morro? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues nada más para preguntarte el trabajo que me ofreciste, ¿qué onda? Muy bien. ¿Conoces la zona de Los Pinos? Algo. Apunta la dirección. Ok, aguanta. Ahora sí, dámela. Salud. Mal, muy mal. La verdad no me pudo haber ido peor. Y es que esta mujer está cada día peor, insoportable. ¿Así de mal te fue? Sí, y no nada más eso. Un tipejo golpeó al Junior. ¿Y cómo está Junior? Bien, bien, no es nada grave, solamente un golpe en el ojo es todo. Ay, hombre, no me tengas así en ascuas, dime qué más. Bien, resulta que esta mujer va a salir de viaje y me pidió que cuidara al Junior por un tiempo, eso es todo y... ¿Y? ¿No te importaría? Claro que no, mi amor. Aparte, acuérdate que es tu casa, es tu hijo y yo estoy para ayudarte. Mi mamá quiere que le ayude en la boda de mi hermana y tú tienes que resolver los problemas con él. Para mí es mucho pedirte, no creo que esté bien. Amor, lo hago porque te amo. Aparte, mira, mi mamá está muy sentida conmigo porque no le ayuda en la boda de mi hermana. Y tú tienes muchas cosas que actualizarte con Junior. Los dos resolvemos nuestros problemas de su realidad. ¿De veras no te importaría? No, mi amor, para nada. Gracias. Muchas gracias, mi amor, de veras. No tienes nada que agradecer, mi amor. Acuérdate que estoy contigo en las buenas y en las malas. Un señor que le dicen Diesel. ¿Cómo te llamas? Yo, Genaro. Ah, yo lo conozco. Llévalo con él. Sígueme. ¿Qué onda, morro? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pásate. Gracias. Oye, güey, está bien chingón tu pinche taller, cabrón. No, los carros no tienen madre, güey. Siéntate. ¿Qué? ¿Te gustan los carros? Simón. ¿Qué onda? ¿Los arreglas aquí? Sí, aquí los arreglamos. ¿Qué? ¿Viniste por el jale? Pues sí. Ocupo feria, güey. ¿Te ocupas dinero? Muy bien. Pero dime, ¿tienes padres? Sí, ¿eso qué tiene que ver? Ya sé, no me digas. Padres divorciados. Simón. Mira, amor, te voy a dar un buen consejo. Cuando hagas algo en esta vida, hazlo por ti, nunca por nadie más. ¿Ok?
¿Qué quieres ser? ¿Un chingón o un pendejo? Pues definitivamente un chingón, güey. Mira, a los triunfadores, el mundo los recuerda después de muertos. A los pendejos, solo los extrañan los idiotas que vivieron de ellos. ¿Cuál quieres ser? Un triunfador. Muy bien. Viniste aquí por un trabajo, ¿verdad? ¿Qué sabes hacer? Pues, lo que ocupes. Mira, aquí en el taller ocupamos desde mecánicos y choferes. Si quieres, yo puedo ser un chofer, güey. Ah, ¿sabes manejar? Simón, lo bastante cabrón para chingarme a cualquiera de estos güeyes. ¿Cómo ves, Tony? Hay que darle una caladita, hay que comprobarlo, a ver si es cierto. Muy bien. Escoge un carro. ¿Qué? Sí, claro, escoge un carro. ¿No pensarás jugar en las carreras de a pie? Hombre, que sea, le tomas un chingón, güey. Vamos a leer, órale. Mire, Teniente López, viene bien cargado. El pitazo fue bueno, ¿qué les dije? Al viejo Esparza le hubiera gustado ver esto. No digas eso, ni que se hubiera muerto. Bueno, ahora habrá que hacerle la barba a Genaro. Pues no queda de otra. Y hablando de él. Buenos días, comandante. Buenos días, comandante. Bueno, señores, no te la cales, Ventura. Todavía no me dan el nombramiento. ¿Y qué? ¿Valió la pena lo de ayer? Claro, señor, mire. Tú búscalo. Creemos que ha de haber como 100 kilos clavados. Pues dudo que se vuelva a repetir. Con suerte de que nos dio el pitazo, nos puede decir si van a cambiar de método. Pues eso espero. Y lástima de carrito. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Lo quieres? Pues fíjate que sí. Sabes que a mi morro le encantan este tipo de carros. Ahí tengo un juego de papeles, de remate federal. Con eso, de volada lo registro. ¿Y estás seguro que no voy a tener ningún problema? Ninguno, se lo aseguro. ¿Cuánto me va a costar el favorcito? Pues ahí estamos, cuando se ocupe. Nada más paga porque lo detalle. Arre pues. Entonces, ¿qué? ¿Qué te juegas en la carrera? ¿Cómo? ¿No tengo nada que apostar? Pues qué mal. Estas cosas valen la pena solamente si hay algo. Ya sé. Te propongo algo. Si tú ganas, te quedas con el trabajo. Y créeme, está muy bien pagado, ¿eh? Ah, pero si pierdes, vas a trabajar un mes gratis para mí. ¿Cómo la ves? No chingues. ¿Te quieres aprovechar del morro? ¿Yo con este? Sí, ¿cuál? Juega. Mira, morro. La cosa está muy fácil. El que llegue primero hasta esa loma es el ganador. ¿Qué te parece? Más que corres, cabrón. Vámonos. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No que muy chingón? No sé qué pasó, güey. Se me descontroló el pinche carro, cabrón. Oigo más. ¿Ya ves? Ni modo, a trabajar un mes gratis, ¿eh? Cállate. Pues aparentemente nada más tiene dañado el brazo de la dirección. ¿Qué te pasó? No, que muy chingón, morro. Se me colió el pinche carro y no supe cómo controlarlo. Este no es el carro de tu papá que te llevas a la tienda. O con el que andas mangueando con las viejas. Estos son carros arreglados para correr. Sí, ya sé. ¿Cuánto te debo, güey? Nada.
Ahí luego lo arreglamos. Oye, ¿y qué onda con la camarita que traías? Esa es para un proyecto de la escuela que tengo que entregar el lunes. ¿Ah, sí? Pues vete a hacer tu trabajo. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Yo sé más de ti de lo que te imaginas. Si no vienes, yo voy por ti. Ahí está Marcos. Chingada madre. A ver si no tenemos broncas con Samuel. Espérame aquí. ¿Qué pasó, Marquitos? ¿Qué milagro? Marquitos, cabrón. Para ti soy don Marcos, que no somos iguales. Si no somos iguales, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿No viste lo de anoche? Sí. Hasta debería de estárselos agradecido. La placa estuvo tan ocupada anoche que pudimos hacer más carreras que las de costumbre. Bueno, pero creo que no viniste a que te presuma mi buena fortuna. ¿En qué te puedo servir? Necesito que me consigas más choferes. ¿Que no vas a cambiar de táctica? Don Samuel no ocupa tus consejos. Él sabe lo que hace. Creo que lo de anoche fue un pitazo. Para quienes pregunten, haremos una pausa. Pero en realidad seguiremos en los carros rápidos mientras se nos ocurre algo más. Sí. Por ahí debe de andar alguien que se anime. Bueno, los miro luego, cabrones. Te dije que iba a haber broncas. Ya sabía, don Samuel no se iba a quedar callado. Entonces, en eso quedamos. Ya está, ¿es el lunes aquí o temprano? Vamos. Por necesidad e engaño, o simple ignorancia, muchos mexicanos arriesgan su vida buscando solucionar sus problemas. Pero muchos, lo único que encuentran es la muerte, a manos de un desierto despiadado, casi inmigrantes, o criminales que hacen presa fácil de ellos en las tierras áridas. ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? Ahora sí nos sacamos un 10. Fíjate que este fin de semana se me pasó como agua. ¿En serio? ¿Y yo que pensé que te habías aburrido de estar conmigo todos estos días? ¿Por qué dices eso? Después de ver el tipo de mujer que te gusta, nunca pensé que te fijarías en mí. ¿De qué hablas, Paula? No te hagas, Genaro. No soy tan guapa como Yesenia. Pues es que las dos son muy diferentes, son distintas. Dilo, no soy lo suficiente como para andar contigo, ¿verdad? No es eso. Es que tú y yo hemos sido amigos desde niños. Pero yo hace tiempo que te veo más que un amigo. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? Porque no quería echar a perder nuestra amistad. Espérate. No estoy segura. ¿Que no querías andar conmigo? Pero yo no lo he hecho. No te preocupes. ¿Y si quedo embarazada? Yo te cuido. Thank you.
tires el agua. A mí no me van a sacar nada, cabrones. Es muy chingón. Quiero que me aíslen a este cabrón, lo quiero interrogar personalmente. Sí, señor. Llévenselo. ¡Cámenle! Pinche mugroso. Esto no puede seguir así. ¿Se puede saber cómo chingados fueron a caer ahí? Pensamos que fue pura casualidad, porque ellos creían que había carros robados ahí. Para mí no fue ninguna casualidad. Alguien nos puso el dedo. Sí. De eso estoy seguro. Pero mi pregunta es... ¿de quién? No sé. No se preocupe, Samuel. Yo mismo voy a encontrar ese soplón. Más te vale. Porque ustedes dos ya me tienen hasta la madre, peleándose como perros y gatos. No te entiendo, Laura. Por más que me esfuerzo, no lo puedo entender. ¿Cómo pudiste haber tenido a mi hijo para después renegar de él, caramba? Permíteme. Si bien recuerdo, en su momento te dije que esto de tener un hijo era un asunto muy delicado. Yo no estaba preparada para eso. Pero el señor insistió en que lo tuviéramos, sin ponerse a pensar que con esto me arruinabas la vida. ¿Cómo puedes hablar de arruinar la vida? Es mi hijo, es nuestro hijo, Laura, por favor. Ay, sí, es nuestro hijo. ¿Pero nunca pensaste que era un estorbo para mí? No te entiendo. Por Dios que no te entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Que no entiendes que soy una mujer con una carrera, con una profesión? Que el hecho de haber tenido este niño vino a truncar todos mis planes de vida. Pero te voy a decir una cosa. Yo voy a seguir adelante pese a quien le pese. Y te importe a ti o no te importe, me des tu opinión o no me la des. Yo voy a seguir adelante. ¿Eso es lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero. Pues entonces a la chingada con todo y cada quien por su lado. ¡Pues cómo vas! Pinche perra. Seguida, profesora. Estoy muy preocupado porque sé que los límites de la escuela, los jóvenes se reúnen a jugar a rancones. Y eso es muy peligroso. Eso lo lleva a la drogadicción y el alcoholismo. Estoy de acuerdo con usted, señor director. Ya he escuchado algo de ello. Y tengo la leve sospecha que en mi grupo hay alumnos que andan en eso. Estoy muy preocupada. Genaro, Paola. Hola, maestra. ¿Cómo está? Bien. Estamos muy contentos con el trabajo que realizaron. Muchas gracias. Y de premio los vamos a recomendar para otro concurso. ¿Qué les parece? Muchas gracias, directores, de veras. Espero ver los mismos resultados en el examen. Sí, claro que sí. Bueno, con permiso, maestra. Contigo. Cuídense. Igual. Así es, licenciado. Todo está saliendo viento en popa. Ya tengo listo el proyecto con todo y logística de la cadena hotelera que está solicitando. No se preocupe, todo va a ser un éxito. El día de hoy ya está confirmado mi vuelo. En cuanto llegue, yo me comunico con usted. Un placer, licenciado. Licenciada, su ex esposo por la línea 2. ¿Qué pasó, Genaro? ¿Qué quieres? Mira, nada más quería saber si va a estar fuera una semana, un mes, eso es todo. No sé, en cuanto llegue yo me comunico contigo. ¿Eso era todo? No, no. Que estés bien. Adiós. Adiós. Es farsa. ¿Qué? ¿No supiste lo que pasó? No pensé que fuera tan grave. El volante Esparza se retiró. Ahora hablarás conmigo. ¿Tú quién chingado eres? ¡Ey, tranquilo!
No le hables en ese tono al jefe. Él es el nuevo comandante, Genaro Durán. Así que ya sabes, ahora te le cuadras. ¿Por qué pediste hablar con Esparza? Traigo una nueva información. Pues échala. Según esto, don Samuel va a parar todos sus embarques hasta encontrar una nueva forma de moverse. ¿Por qué dices según esto? ¿Por qué? ¿Usted dejaría de ganar un chingo de lana por un periodo tan largo? No. ¿Qué más? Es todo por ahora. Bien. Estaremos en contacto. Bueno, ¿y qué tan de fiar es ese cabrón? Pues él nunca le fue a Esparza. Por mucho tiempo fue su pitarras. Es cabrón, pero es buen perro. Diga. Ah, sí. Chingón. Voy para allá. ¿Para dónde jalamos, comandante? Para la oficina. Vámonos. ¿Qué traes? ¿Qué? ¡Ya es bien tarde! Sí, no te preocupes. Okay. ¿Qué van a hacer en mi casa? No, nada, tranquila, tranquila. No, ya ahorita tenemos que ir, Junior. Ok, ahorita te llevo, tranquila, ¿ok? No, tranquila, nada más tranquilízate. Ahorita te llevo, ahorita yo me las ingenio. Ahorita le hablamos un taxi, algo calmada, nada más cálmate, ¿ok? Madre, llegó mi papá. ¿Tu papá? Sí. ¿Qué va a decir si me ve aquí? Pues quién sabe, a lo mejor me da un premio. No seas payaso, Junior. Gracias, muchachos, por acompañarme. Ya ven cómo están las cosas hoy día. Calmada, ok, tranquila. Respira, déjame pensar qué hacer, ¿ok? Qué regalo tan chingón le va a dar a su hijo, comandante. ¿Verdad que sí? Todo gracias a ti. Ya sé, escóndete en el baño, apúrate. Escóndete. Comandante, lástima que no somos el morro, ¿verdad? Lástima que no son mis hijos, cabrón. Bueno, comandante, ¿a qué hora pasamos por usted mañana? Qué buena pregunta. Mira, yo mañana les llamo, ustedes pendientes. Con permiso, comandante. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tan agitado? Ah, es que salí a correr. ¿Ah, sí? Sí. A correr, ¿no? Sí. Sigue así, vas a agarrar muy buena condición. Sí. Te espero ahí abajo, te quiero enseñar algo. Ok, ahí voy. Thank you.
Y el Z28 está bien chingón este carro, jefe. Oiga, ¿y si mi mamá se enoja? A mí me vale madre si tu mamá se enoja. ¿Ahorita estás viviendo conmigo o no? ¿Pero en serio me lo regala? Claro. ¿Por qué lo dices? Digo, yo sé que últimamente no te he puesto mucha atención, pero te prometo que de ahora en adelante todo va a ser diferente, hijo. Pero le haber costado un ferio, ¿no? ¿No? Ya vi el volante, el estéreo, todo está entero. Le cambiaron el volante, como le digo. No manches, todo está enterito, nuevo. Está hermoso el carro. ¿Eh? Pero ahora hay más razón para que lo cuides. Oiga, ¿pero me deja sacarla, darle una vuelta? Ay, cabrón. Nada más no me llegues después de las 12, ¿ok? No se preocupe, aquí estaré las 11:59. Con cuidado. Que aquí vive con la madre, ¿eh? ¿Ya viste eso? ¿Qué tiene? Podría jurar que es el mismo carro que nos quitó la policía la otra noche. ¡No mames! Yo mismo lo pinté. Podría reconocerlo donde sea. Vamos a seguirlo. Bueno, mi amor, ¿y cómo te fue en estos días? Mal, muy mal. No sé qué tanto le ha estado diciendo a esta señora Junior, que está muy frío y hosco, pero no ha cambiado mucho. Ya no es el mismo. Necesitas ayuda, ¿verdad? Toda la que me pueda dar. Genaro, nada más quiero decirte que tu familia no es ningún problema para mí. Mira, mija, no creo yo que te quieras involucrar en esto. Claro que me quiero involucrar. Me encanta ayudarte. El moro ya trae carro, ¿no? ¿Qué quieres, pendejo? Mira, cabrón, el pedo es de tuyo. Ya se terminó la otra noche, ¿no crees? Ahora sí, ves a tu Genaro, pinche niñera. Para que te defienda, cabrón. Genaro. Paola, vete al salón. No, pero Genaro. ¡Muévete! Cualquier pendejo con tus caros se puede creer muy verga, ¿no crees? No te preocupes, cabrón. El fierro lo hacemos a un lado. Abel. ¿De aquí quieres ser verga ahora, pendejo? Ahora sí vas a morir, pendejo. Ahora sí. ¡Páralo, cabrón! ¡Ey! ¡Páralo! Tengo un pinche problema aquí. ¡Tú no te metas, pinche diésel! No hay ningún problema, cabrón. Mira, cabrón. Esto lo podemos arreglar. En una carrera, carro por carro. Lástima que eres un lacayo del pinche diésel. Cuando quieras, pendejo. Mira, pues que tengo con qué quererte, ¿no? Aquí, mi gente corre cuando yo quiera.
No cuando a ti se te hinchen los huevos, cabrón. Pues pon la pinche fecha, cabrón. ¿Tú dices? Pues que sea en una semana. ¿Va? Vámonos adentro. Luego nos vemos, pinche niñito de mierda. Me saludas a tu jefa, pendejo. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Es tuyo? Simón, güey. Me la acaba de regalar mi jefe, güey. Pues tu papá tiene buen gusto. Pero no lo hubieras apostado con ese güey. Es bueno para el volante. Sí, güey. Pero tú eres mejor, cabrón. Son unos tips, cabrón. Nada de tips. Te voy a dar eso. Y mucho más. Estás. Oye, voy a tener una pisteada hoy en la tarde. Si quieres, puedes llevarte una amiga. O varias. ¿Dónde, güey? Ahí en el taller. Arre, a ver si te caigo, cabrón. Órale, nos vemos. Ay. ¿Qué pasó? Hola, yo vine a estar al salón. Bueno, ahora para llegar, putos. Vino el Alonso, güey. Pero ya pasó, güey. Oye, con esta madre nos van a sobrar bien, cabrón, las viejas, güey. Nos van, güey, me suena manada, güey. Órale, güey, lánzate por la Paola, güey. Ay, nomás estamos para servirte, jefe. Muévela, güey. Perdón, es que no sabía que había alguien en la casa. No, no te preocupes. Perdóname tú a mí, lo que pasa es que tuve que usar tu baño. El de mi recámara no sirve, ya sabes cómo es tu papá. Sí, no te preocupes. Al fin y al cabo es tu casa. Yo nomás estoy visitando, soy un extraño. No digas eso, Genaro, esta también es tu casa. Okay. Con permiso. Sí, claro. Ay, mi amor, ya se me hizo tardísimo. Aquí te dejo dinero para que compres algo al salir de la escuela. No me dio tiempo ni de desayunar. Te dejo, mi amor. Mamá. ¿Sí? Necesito hablar contigo. Mi amor, no tengo tiempo. Tengo una junta muy importante con unos ejecutivos. Adiós. ¿Así que los ejecutivos son más importantes que yo? ¿Tu propio hijo? A ver, ¿qué es eso tan importante que tienes que decirme? No sé, mamá, tengo la necesidad de hablar contigo, digo. ¿Cuándo nos hemos sentado a platicar? Honestamente. ¿Y con eso que no quieres que me acerque con mi papá? Ay, no. A ese ni me lo menciones. No sé, mamá. A veces siento que te estorbo. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Acaso te falta algo? Pues sí. El amor de mis padres. Que alguien vaya por mí a la escuela. Que me ayuden con mi tarea. Sí, incluso, ¿tú cuándo me has preguntado cómo voy en la escuela? No, mi amor. Yo no soy ese tipo de mujeres. Yo no tengo tiempo para andar en 10 de mayo, juntas de padre de familia. Yo no soy así. Está bien, eso te lo perdono. Pero, o sea, ¿cuándo te has sentado conmigo y me has preguntado o dado un consejo de madre? Ay, no seas ridículo. Ya no eres un mocoso. Eso era lo tan importante que tenías que decirme. Habla, pues. ¿Cuál es el problema? No te preocupes, no hay ningún problema, ahora sí, pero... Pues, se trata de una niña. El niño ya quiere ser hombre. Estás enamorado, ¿verdad? Pues, sí. Ay, hijo. Esa es la tontería más grande que puedes cometer. Y más a tu edad. Mírame a mí. ¿A dónde me llevó el amor? Casi me arruina la vida. En ese casi entro yo, ¿verdad? No voy a discutir eso contigo. Pero sí te voy a decir una cosa. Entre el hombre y la mujer, el amor no existe. Eso es una fantasía. Si a ti te gusta una niña, la tomas, la usas y luego la dejas. Así de sencillo. Así es la vida. Y ahora sí, mamá, ya me tengo que ir. Hola,
onda, muchachos? ¿Qué onda, morro? ¿A quién buscabas? Al Diesel. ¡Diesel! Ahí te hablan, carnal. ¿Qué pasó? Yo pensé que no ibas a venir. ¿Cómo crees, güey? Oye, necesito hablar contigo. ¿De qué? De tu futuro, güey. Pues te escucho, cabrón. Oye, necesito un chofer para que vaya a San Felipe a traerme un encargo. Ah, pero con carro propio. ¿De qué se trata el encargo? Ahorita lo único que tienes que saber es que pagan muy bien. Mira, ¿por qué no te avientas un viajecito cada 15 días? ¿Te imaginas el dinero que vas a tener al fin de año? Me agrada, güey, pero ¿qué hay que hacer? Sencillo. Vas a San Felipe. Alguien pone una maleta en tu cajuela, la traes para acá, alguien la baja de aquí del carro, y así de sencillo. Oye, güey, ¿pero qué hay de la feria que te debo? De la reparación del carro, no importa. Todo corre por nuestra cuenta. Gracias. ¿Y qué pedo? ¿Cuándo empieza el jale? Pasado mañana. Ah, pero mañana te quiero aquí, para ponerte al tiro. Sí, sí, claro. ¿Ah? No hay problema. ¿Y qué pedo, nena, si lo cheves? Pásale. Ah, pásale. 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 Mira, güera, esta máquina me ha dado a ganar muchas carreras y un chingo de lana. Órale, se ve bonita. ¿Y como cuántas has ganado? Oh, bastantes. ¿Qué vale, Félix? Tiempo de no vernos, cabrón. Bastante. ¿Qué? ¿Vienes a buscar raza? Nunca sobra tener nombres anotados. Está chingona tu máquina. ¿Qué dices? ¿Nos echamos un pique? No me pique la cresta, Alfonso. No me digas que le sacas, cabrón. No le saco. Lo que pasa es que tengo miedo a ganarte. Pues tú dices. Tu boca es medida. Mira, ¿qué te parece? Para irnos temprano a casa, $5,000. ¿Cómo ves, buena? Pues va. Va. Vámonos. Vente, mi amor. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Yo siempre estoy seguro de lo que hago. Mira, ¿tú crees que ese cabrón me va a ganar con este tipo de máquina? Pues, tú sabes lo que haces. No quiero fallos, cabrón. ¿Entendiste? No te preocupes, Alfonso. Yo no lo chingo. Va. Espero que sin recelo, ¿verdad? Para nada. Fue un placer hacer negocios contigo de nuevo, Félix. Pero por lo pronto, yo me retiro. Vámonos, mi amor. ¡Vámonos! Este cabrón me dio la cara de pendejo. La máquina estaba súper arreglada. ¿Y qué piensas hacer, mi amor? Esto no se va a quedar así, te lo juro. No se va a quedar así. Claro, señor. La información es concreta. En un par de días van a pasar los carritos rápidos cargados de nuevo. Y además, le tengo otra. Quieren cambiar de nueva táctica para seguir haciéndolo. Claro, ¿cuándo le he fallado con la información? Ahí nomás le encargo el regalito. Acuérdese que está cabrón. Hasta luego. Le tengo informado. Bye. Félix, ¿por qué no te retiras de esto? ¿Te has puesto a pensar lo que pasará si se dan cuenta? Claro que sí, mija, calmada. Déjame hacer un par de jales más. Agarrar una buena lana y largarnos a la chingada de aquí. No, 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 para el infierno, cabrón. ¿Quién ¡Bájense! Eres tú, cabrón? ¡Bájense, cabrón! ¡Bájense! ¡Calmado, cabrón! ¡Calmado! ¡Suelta el arma, la mato! ¡Suéltala! Tranquilo, cabrón, tranquilo. Tú sabes que al cabrón no sirve. Tranquilo, no, tranquilo. No queda mal, cabrón. Vamos arreglándonos. Nos arreglamos mal, cabrón.
¡Despierta, cabrón! ¡Ya! ¡Ya déjenme dormir! ¡Déjenme en paz, por favor! ¡Siento que mi cabeza me va a explotar, por favor! ¡Déjenme en paz, ya! Y todavía te falta, cabrón. Todavía tenemos mucho que hablar. ¡Ya les dije todo lo que sé, señor! No sé por qué, pero... no te creo, fíjate. Y hasta que no te crea... ¿qué crees? No vas a poder ni dormir ni tragar, cabrón. ¿Cómo la ves? Quiero los nombres de todos los choferes que tienen. Son los amores que agarramos en las carreras callejeras, señor. Así que ahora son de las carreras. La última vez nos dijiste que los sacaban de los antros. Les juro que es de las carreras. Ahora dime, ¿qué criterio usan? Buscamos a los que sepan manejar mejor y conozco todas las carreteras del estado. ¿Cuándo es la próxima? No lo sé, pero parece que la próxima semana. Pero no sé nada más, señor. Yo no sé dónde. La próxima semana. Bueno, al menos ya sabemos cuánto tiempo va a estar sin tragar y sin dormir, cabrón. Carrillo, búscate al sapo y confirma todo esto. Voy a estar en mi oficina. Está bien, señor. Aquí, Carrillo. Es Félix, señor. El soplón. ¿Y ahora quién nos pasará información? No se preocupen. Por unos cuantos dólares cualquier cabrón canta. Ya fue mucha la espera, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Ya no te quieres ganar la feria o qué? Pues, ¿y de qué se tratará ese famoso encargo? ¿Tú de qué crees, güey? ¿De eso que estoy pensando? Más probable. ¿Qué? ¿Se quieren ganar la lana o no, güey? Si quieren, aquí los dejo, güey. Me vale madre. ¿Cómo está bien, ya? Mira, no son esos que vienen ahí. Tú eres el nuevo. Así es. El diesel nos ha hablado mucho de ti. First job. Yeah. Cuidado, morro. See you next time. Bye, bro. Hasta la siguiente, morro. Ya estás. No mames, ahora sí la vamos a hacer bien, cabrón, güey. Machín. ¿Es que tú vas a pichar los tragos, güey? Sí, güey. Ah, huevo. Aguanta, aguanta, aguanta. Un retén, güey. Estoy tranquilo, güey. Tranquilo, cabrón. ¿Cómo que tranquilo? Es la placa, güey. No, este güey. Tú nada más tranquilo, ¿ok? Güey, nos van a cargar, güey. No mames, güey. Regrésate mejor. ¿Y
Se paga su vehículo, por favor. Es una revisión de rutina. ¿De dónde vienen? De San Felipe. ¿De quién es el carro? Mío. A ver, quiero ver el registro. ¿Genaro Durán? Sí, mi papá. ¿Lo conoce? Ah, caramba. Siendo así, pueden seguir. Gracias. Dale, muchachos. Buenas tardes. Ahí nos saludan al comandante. Ahí está mi poli, se cuidan. Ay, no mames. Yo pensé que ahora sí nos iba a cargar. Júntate conmigo, güey. Ya de aquí nadie nos para, cabrón. Gorda, esto te lo traía, suelo. Les dije que yo quería hacerme cargo de ese cabrón. Samuel, ¿qué te puedo decir? Le ganó la emoción a mis amigos. Tú conoces a la plebada, ¿no? Los morros son muy impetuosos. ¿Y dónde está ese mentado Luis? Está bien torcido en los separos. Quiero que tú te hagas cargo de él. Y en la primera oportunidad que tengas, dale la madre. ¿Es todo? Porque si no tiene nada más que decir, yo y Abel nos pasamos a retirar. Tenemos cosas muy importantes que hacer. ¿Qué haces aquí, cabrón? Yo mismo que tú, güey. Mejor. ¡Ya cálmate su pinche pedo! ¡Diesel! ¿Qué reporte me traes? De que me encargué hasta aquí. No como el de este güey. Vaya, hasta que dieron una. ¿Cuándo le he fallado? ¿Quieres que te diga? No, eso está bien. ¿Estás seguro que la vas a ganar? A huevo. El Camaro está bien chingón. Entonces, ¿qué pinche dice? ¿Esta carrera va a ser carro por carro o no? No creo que te convenga. ¿Por qué no le pones una feria? Dale gusto, mi amor. Ni modo que vayas a perder. Tienes razón. No dudo mucho que este pinche Camaro valga lo que vale en carro. Pues tú dirás, ¿cuánto? Pues ahí traigo $3,000 que me estorban. ¿Ah, sí? ¿Y quién va a ser tu piloto, cabrón? Pues creo que ya lo conoces. Sígueme. Aquí lo tienes. O sea que el pinche morrito de mierda es tu piloto, cabrón. Así es, para lo que se te ofrezca, güey. ¿También corres carros? Sí, y mejor que tú. ¿3,000? Claro. ¿Va? Suerte en la pista, cabrón. Buena suerte, guapo. Ya se hizo. Sí, que $3,000, cabrón. Dólares, güey. ¿Dólares? Sí. Ay, güey. Con trucha, cabrón. Vamos a ganar mucho dinero. ¿Vamos? ¿Qué, güey? ¿Somos socios? Socios ni madres, cabrón. Hostia, güey. Deseame suerte mejor, güey. Suerte, cabrón. We'll be right back.
cabrón. Mira, cabrón, tengo que admitir una cosa. Sabes correr. Me la pelaste, güey. La lana. Dáselo. Mira, güey. ¡Vamos! ¡Policía, cabrón! ¡Vieja, tu vieja! ¡Chinga tu madre, mi vieja, cabrón! ¡Vámonos! ¡Pélate, cabrón, pélate! ¡Quietos, policía, cabrón! ¡Vámonos, un chapuzante, cabrón! Ya, ya, tranquilos, tranquilos. ¡Súbete! ¿Qué? ¡Ven, súbete! Gracias. ¿Estás bien? Eso creo. No te preocupes. Te voy a llevar a un lugar seguro. Ok. Te pelaron varios, ¿verdad? Sí, señor. Puta madre. Súbalos. Uno por uno. Tú quédate aquí. Las manos arriba. Es inaceptable, Carrillo. Para mí es inaceptable que después de ese operativo hayamos obtenido resultados tan mediocres. No sé qué decirle, señor. ¿Cómo lo vas a justificar, cabrón? Quiero hablar con los detenidos antes de que hablen con sus papás. ¿Qué te pasa? Es que mis compañeros me reportaron haber perseguido un Camaro, pero se les escapó. ¿Y eso qué? Según la descripción, es igualito al carro que usted le regaló al Junior. Bueno, ¿y a poco crees que es el único pinche Camaro en toda la ciudad? ¿Eh? No, ¿verdad? Mira, vete con el detenido, yo lo salgo. Así que pasaría toda la noche en la cárcel. ¿Y qué pedo con tu novio, eh? Se vio muy valiente dejándote ahí. Ni me hablas de ese pendejo. Pues sí, la neta que tu novio vale para pura madre. ¿Sí? ¿Y eso por qué fue? Gracias. Eso fue por salvarme. Oye, ¿y te podría volver a ver? Por supuesto. Buenas noches, Samuel. Después de lo de hoy, no sé qué le ves de buenas. ¡Su atención, por favor! ¡Escúchenme! No conformes con los golpes que nos ha dado la policía en todas estas semanas. ¡Arriesgan mi operación! ¡Llamando la atención! Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente se perdió por esta pendejada? Yo llevaba 3 y ya se reportaron 2. ¿Y tú? Ya perdí todos mis choferes. Pero ya te dije, Samuel, todo está bajo control. Todo está bajo control. Qué chingones, ¿no? ¡Y escuchen muy bien todos! Este es solo un escarmiento. ¡Que no esté de acuerdo, dígamelo!
para que le haga compañía a este pendejo. Marcos, llévenselo. Sí, señor. Disculpa que te moleste a esta hora. No, no te preocupes, mi amor. Está despierta. Dime, ¿qué pasó? Necesito que me hagas un favor. Claro que sí, mi amor, el que quieras. Mira, quiero que vayas a la recámara de Junior y cheques si está ahí. ¿Y eso por qué? Solo hazlo, por favor, sí, pero asegúrate de que esté en su cama. Ok, mi amor, está bien, déjame ver. Junior. Junior. Pues está totalmente dormido, mi amor. Bien, mija, gracias. Sabes, voy a llegar un poco tarde hoy. Ok, mi amor. Vente con cuidado, ¿ok? Aquí me explicas. Claro. Buenas noches. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Les gustó la carrera? Estuvo bien. Sí, machín. ¿Pero dónde te metiste? Es un secreto, es una... Ay, ya vas a empezar con tus mamás, no seas mogo. ¿Dónde estabas? Como te dije, guacha, guacha, guacha. ¿Es por lo que hiciste por mí? ¿No te da miedo que llegue tu novio y vea lo que estamos haciendo? Ni me hables de ese güey. De seguro ya ni vino por vergüenza. ¿Y qué onda? ¿A dónde vas a invitar el día de hoy? A donde quieras, güey. Ahorita regreso. Yesenia. Mira. La neta. El Camaro es mío. Sí, güey. ¿Qué pasó, Paola? Te he estado marcando todos estos días. ¿Que no te han pasado mis mensajes? Sí, pero he estado ocupado. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Qué quieres que te diga? Después de lo que pasó entre nosotros, ¿no me da la cortesía de que al menos me trates con un poco de cariño? Mira, lo que pasó entre tú y yo fue un error. No. Tú eres mentiroso. La neta, el Camaro es mío. Yo me entregué a ti porque te amo. Y tú me dices que me querías. Sí, sí te dije eso. Pero eso es algo del pasado. Ya, el amor no existe, ¿ok? Parte de nacos. ¿Cómo va a ser tuyo, güey? ¡Tú pasas mamila! Ay. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Mate, mi amor. Señorita, ¿se siente bien? Sí, sí. ¿Tiene algún problema? No, gracias. Con permiso. Qué muchacho esto. ¿A poco fumas? Claro. ¿Que tú no? Pues, ¿tú qué crees? Mentiroso. No, para nada. ¿Sabes qué es lo que se me antoja? No. ¿Qué? Un trago. Eso va a estar cabrón conseguir aquí. ¿Tú tomas? Eso sí. Ah, eso sí.
¿Sabes? Yo conozco un motelillo por aquí cerca donde no nos piden ID y ahí podemos pistear. ¿Un motel? ¿Te animas? Pues, vamos. ¿Vamos? Está bien parejado, güey. Está bien parejado, güey. Ya le dice, ¡Yaki! ¡Vete a la dirección, güey! ¡El guacho ese, güey! ¡Ay, papá! ¿Qué lo viera, no? Lo que hace el Camaro, cabrón. ¿Qué pasa, Ventura? ¿Alguna novedad? Sí, comandante. Surgió un problema muy grave. No me digas, ¿otro embarque o qué es lo que pasa? Un problema familiar, comandante. Y eso lo atañe usted. ¿Familiar? ¡Exijo ver al comandante Durán! ¿Dónde está? ¡Que dé la cara! Oiga, parece, está usted en un recinto oficial. ¿Qué le pasa? ¿Es usted el padre de Genaro Durán? El mismo. ¿En qué le puedo servir? En que su pinche muchacho responda por lo que le hizo a mi hija. Un momento, ¿cómo que pinche? Dígame, ¿qué se supone que mi hijo le hizo a su niña? ¿Qué se supone que le hizo? Sí. La dejó embarazada, el muy imbécil, ¿le parece poco? Supongo que usted tiene pruebas para demostrar eso que está diciendo. Mire, su hijo es el novio de mi hija. Ella es una muchacha muy decente que no se metería con cualquiera. Uh-huh. Bueno, entonces, ella está dispuesta a hacerse los análisis clínicos pertinentes para demostrar eso que usted está diciendo. Por supuesto que sí. Además, ella no me mentiría en una cosa tan delicada y yo creo en su palabra. Muy bien. Le voy a decir una cosa, señor... González. Señor González. Mire, sea lo que sea, aquí estoy para responder por mi hijo. No hay ningún problema. Créame. Comandante, la muchacha lo espera en su privado. Bien. Voy a hablar con su hija. En privado. Este lugar, ¿eh? Te lo dije. Oye, ¿desde cuándo te gustó? Desde que te vi. Señor. ¿Tú eres la novia de mi hijo Genaro? Sí, sí, señor. Dime una cosa.
¿Estás segura de que estás embarazada? Tengo 2 semanas de retraso. No lo sé con certeza. ¿Tú estarías dispuesta a hacerte algunos exámenes? Bien. Mira, te voy a mandar con el médico especialista. Y él se va a hacer cargo de todo. No te preocupes. Y hablaré con Genaro. Sí. Gracias, señor. O le cumples a la muchacha, te largas de la casa. Junior. Junior, te estoy hablando, carajo. Junior. ¿Y la muchacha? Hace como media hora que vino su mamá y se la llevó. Me imagino que el papá ya se calmó, ¿no? Bueno, pues tuvo que entender la situación. Claro. Se calmó cuando supo que usted se haría cargo de la niña. Bueno. Comandante, en la redada logramos verificar varios números de placas. ¿Y eso de qué nos sirve, Ventura? Señor, hay como 3 números registrados con ese nombre. No, hasta ahorita no hay ninguna ley que te prohíba tener más de un auto, ¿o sí? Es el mismo nombre que usted ha registrado el Camaro, comandante. ¿Estás seguro? Digo. Gracias. Cuando cumples a la muchacha, te largas de la casa. Junior. Te veo agüitado. No es nada, no te preocupes. Ya en realidad, dime qué te pasa, cabrón. Me metí con una amiga. ¿Y? Ahora dice que está preñada, güey. ¿Y tú qué crees? La neta, no sé. Mi jefe me dijo, güey. Lo más culero es que yo le dije que no le iba a responder al niño. Y de ahí me vio de una manera que jamás en su vida me había visto. Hasta me levantó la mano y me corrió a la casa, güey. ¿Pero por qué te agüitas? Si el tener un hijo es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. Bueno, ¿y la quieres? ¿A quién, güey? Pues a la morra con la que te metiste. Sí, güey. Hemos sido amigos desde morros. Yo no te pregunté eso. Te pregunté si la quieres o fue pura calentura. No creo. Me siento mal de cómo la estoy tratando a ella y a mi papá. Mira, tú no tienes nada que hacer aquí. Y agarraste tu cura. Ya mejor vete para tu casa. ¿Qué quieres decir? Tú eres una minita de oro para mí, pero tienes mucho que pensar. Porque una vez que se mete uno a esto, ya no sale. Y aparte, un hombre triunfador no deja sola a su morrita en estos momentos. ¿Empiezas a sonar con mi papá? Sí, ¿verdad? ¿El chamaco? Sí, es él. Así que este chamaco pudo hacer lo que un convoy de hombres no pudo. Muy bien. ¿Y me puedes decir cuál es tu secreto? Señor, con todo respeto, si se lo digo, ya no es secreto. Tienes razón. En eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya que nos estamos entendiendo, fíjate que tengo una fiestecita por ahí con unas amistades muy buenas.
¿Qué te parece? Pues claro. Bueno, pero así no puedes ir. No se preocupe, ahorita consigo ropa, señor. Bueno, ya te espero. Fue un placer. Muchachos, vámonos. Cámbiate. Oye, ¿te caíste bien al jefe? Ah, pues cámbiate para irnos. Aguanta, güey, yo te veo allá, güey. Tengo que ir a visitar a mi jefa, güey. Ya ves que mi jefe me corrió de la casa. Bueno, allá te espero, pues. Arre, viejo. Arre, te voy a visitar. Disfruté al 100. Recuerdo que cuando era soltera, hubiera dado lo que sea por noches como esta. Siempre me ha gustado vivir al 100. Sentirme viva, sentirme mujer, sentirme libre y disfrutar la vida como a mí me gusta. ¿Sabes una cosa? Yo no sé por qué no le hice caso a Genaro de que se quedara con mi hijo. De haber sido así, yo hubiera disfrutado mi vida. Hubiéramos pasado muchas noches como esta. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi amor? Claro que sí, corazón. Salud. Salud, mi vida. Mi amor, mi vida, no vayas a pensar. No te preocupes, Amanda. No te vuelvo a molestar. Perdóname por haber nacido. Es que déjate explico. Tranquila. ¡No me toques! ¡No me toques! Y se puede saber cuál es el honor de esta fiesta. En honor a una persona muy especial. ¿Y quién es esta persona especial? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Solo te digo que a esa persona tenemos mucho que agradecerle. ¿Pero agradecerle qué? El trabajo que ha hecho, lo que otros no han podido hacer. Mira, Samuel, yo sí cumplo con mi trabajo. ¡Te equivocas! Ese ha hecho lo que tú no has podido hacer. ¿Qué chingados hace este pinche morrito de mierda aquí? Lo que tú no has podido, pendejo. ¡Mira, quietos! ¡Quietos! Mira, Alfonso, este cabrón he hecho mucho para que nuestra organización no se venga para abajo. Y a propósito, él es mi invitado de honor esta noche. Quiero hablar contigo, pero a solas. Claro, señor. Es que más nos queda. Mira, Genaro, ya me enteré todo lo que has hecho por la organización y estoy muy agradecido contigo. ¿Hay de qué, señor? No se preocupe. Quiero ofrecerte un contrato muy jugoso, donde ganarás mucho dinero. ¿Qué te parece? Claro, señor. Usted diga cuándo. Pues cuando tú quieras. Bueno, y a propósito, ¿por qué estás tan agüitado? No se preocupe, señor. Son asuntos familiares. Pues olvídate de esos problemas familiares que tienes y diviértete, porque esta es tu fiesta, es tu noche. Gracias, señor. Dele, pues. Con permiso. Adelante. Quieto, cabrón. Tira el pinche cigarro. ¡Quieto, está! ¡Quieto! ¿A dónde vas, cabrón? ¡Nadie ponga resistencia! ¿A dónde vas? ¡La vida del diésel está en peligro! ¡Papá! ¿Qué haces aquí? ¿Qué, papá? Ah, con razón decías que tenías un secretito. Ahora sí, comandante. Tenemos las mismas cartas. Tú dices. ¿Qué haces aquí, Genaro? Perdona, papá. Obviamente una pendejada.
Ah, con que tu papá es un judicial, pinche niñito de mierda. Te lo dije, Samuel. El diésel recluta puros pendejos. ¡Tú cállate! Y hasta el chamaco va a ser nuestra salvación. Así que tú dices, comandantito, ¿cómo le hacemos? Como quieras, cabrón. Paula. Bien, en lo que cabe. Mira, nada más te aviso que ya voy para allá, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? No, Paula, nada de eso. Te quiero responder como se debe. ¿De qué hablas? Mira, Paula, no voy a dejarte solo con ese niño. Porque antes de que fueras mía, fuiste mi amiga. Hasta mi confidente. Te quiero, Paula. Mira, yo te quiero, Junior. Hace mucho tiempo te he querido. Paula, la vida me dio una segunda oportunidad y me di cuenta de que la quiero vivir contigo. Mira, yo también quiero eso. Te lo juro. Mira, Paula, a ti y a ese niño no les va a hacer falta nada. Thank you.
Thank you.